Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Live, el nuevo espacio del Sistema Informativo Darío Noticias. Soy Francisco Torres Tapia y estas son nuestras informaciones. Darío Noticias. Las muestras de respaldo y solidaridad hacia el monseñor Silvio Báez no se han hecho esperar, esto tras la campaña de desprestigio hacia su persona. Este miércoles, Radio Darío ha emitido un comunicado en voz del licenciado Aníbal Toruño Girón, director de este medio de comunicación. Escuchemos. Expresamos nuestro respaldo y solidaridad a monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, ante los ataques de infamia y odio emitidos a través de medios oficialistas. En las redes sociales se utiliza el hashtag Yo apoyo a Silvio Báez. Vos también puedes respaldar a monseñor Silvio Báez. Escribí tu hashtag y compartí nuestra publicación. Darío Noticias. Luis Enrique Cuevas es uno de los prisioneros políticos del régimen Ortega Murillo de la ciudad de León por vender artículos azul y blanco en las manifestaciones. Tras permanecer 45 días detenido, le imputan cargos de tenencia ilegal de armas y amenazas de muerte. Su historia la escuchamos a través de su esposa. Cuando él lo agarra, yo me fui a la policía directamente y ahí estuve. Y llegué el día siguiente y ellos me dijeron, vaya a pedir información auxilio judicial a Managua. Tiene mes y 15 días de estar detenido. Tiene amenazas de muerte, portación ilegal de armas, obstrucción a la vía pública. Y la realidad de las cosas, yo considero que andar vendiendo, ganándose la vida, para mí no es un delito. Porque si no, nadie vendiera entonces. Darío Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. En León, un grupo de jóvenes desarrolla una campaña cívica de pintar la bandera azul y blanco en muros, paredes y postes. El promotor cultural Jacinto Salinas refiere que esta manifestación la contempla la constitución política de nuestro país. Escuchemos sus declaraciones. Hay que mantener pues estos símbolos en los espacios públicos que sean necesarios y que se pueda pues, fomentar dentro de nuestra juventud y en nuestra niñez estos valores de patria que la misma constitución pues nos cobija. Darío Noticias. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias Live, una producción del Sistema Informativo de Radio Darío. Acompáñanos mañana en punto de las 6 de la tarde. Recordá que todos merecemos estar informados. Dale me gusta y compartí nuestra transmisión. Soy Francisco Torres Tapia. Un fuerte abrazo. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.